le voy dando a uno. Vamos, Dante. Bueno, gracias, Héctor, por venir. Es un placer. Te quería preguntar, acá en Argentina estamos acostumbrados a entornos de crisis económica, ¿no? Te quería preguntar cuáles pensás son las principales fortalezas que tiene que tener un CEO para poder gestionar una organización en un contexto así de crisis económica. Gracias, Dante. Bueno, primero, qué gusto estar con ustedes. Llegué anoche muy tarde y en primer lugar que vengo con ustedes. Y gracias, Gabriel, por esa introducción. Sí, gracias. Yo te diría que en esto, sobre todo en esta época de crisis, que además de lo económico, es la flexibilidad. La capacidad de adaptación para mí ha sido el tema central. He visto líderes ahora en México, unos adaptándose bien, otros no tanto, otros inclusive en menos de un año se han ido del país, porque ya con la familia, la crisis. Entonces creo que es tener capacidad de adaptación. Yo represento un sector, el sector farmacéutico, que justo lo que siempre han estado el sector es planeación. Ustedes saben que llevar medicamentos nuevos al mercado lleva mucho tiempo, y ahora estamos en una época entre la pandemia, en el caso del gobierno nuevo que tenemos en México, dijo, vamos a cambiar todo el sistema, lo cual probablemente hacía sentido, pero sin un plan B, y eso ha generado una inestabilidad brutal. Y hay líderes que mantienen la calma y dicen, ¿cómo le voy a hacer a pesar de la crisis? Que hay unos que literalmente se caen a pedazos y ven nada más el problema. Creo que más allá del problema hay oportunidades, y creo que los líderes que yo he sabido ver en estos años ha sido aquellos que más allá de los problemas tienen la capacidad de reflexionar, de escuchar, porque muchos líderes no escuchan a uno, y una vez con experiencia dices, están tomando en cuenta A, B o C, muchos dicen no, abrite un poquito la cabeza, otros no, y se van quedando en el espacio. Así que creo que esa capacidad es muy importante, y creo que este momento en la vida lo que está mostrando es quiénes son los verdaderos líderes. Digo, en el sector privado, en el sector público, me parece que es esencial, y hay que decir la verdad, a nivel mundial no vamos a dar los grandes líderes. Hay fallas por todos lados, en manejo de pandemia, en manejos, en visión de futuro, entiendo el corto plazo, pero hay que saber ver más adelante. Así que diría que esa capacidad de, sobre todo de tener calma y saber a quién escuchar. Creo que es importante en estas épocas a quién le empiezo a escuchar, y hay voces negativas y hay voces que te ayudan a pensar positivamente. Qué bueno, siempre tu poder de síntesis lo lavamos en los cierres de los eventos, donde generalmente cerras vos, y solo para poner un bocadillo, y lo que vos decís, la crisis es mundial en términos de líderes, ya que tenemos una materia donde la sucesión es clave, no tenemos sucesión de Angela Merkel. Digamos, dejó un vacío enorme, ¿no? Sí, enorme, sí. Para que vean. Lamentablemente, lo importante que hubiera sido, ni ella pudo generar una sucesión, porque está difícil también, no soy una experta en Alemania, pero no hay duda que es la líder de estos primeros 20 años de Europa. Donde no abundan líderes en el resto de los continentes. Pablo, ¿no? Sí. Por ahí lo contestamos recién un poquito contestando a Dante, pero yo lo que quería saber, recién Gabriel nos contaba que entrevistás y trabajás con muchos CEOs, yo me preguntaba si notás algún denominador común entre ellos que sea como una oportunidad de mejora que presenten todos en cuanto a sus habilidades. Digas, en general veo que todos necesitan mejorar esto. ¿Existe algo así? Yo te diría que normalmente cuando uno llega a la posición más alta de una compañía está bastante solo. Porque tu equipo probablemente diga lo que quieras escuchar, el jefe normalmente quiere resultados. Entonces yo tengo la suerte, porque además soy coach, de poder hablar con la gente, y sobre todo es esa capacidad de ver más allá. Yo en mi práctica de coach ahora coacheo a una gente de una tienda 3B, que es una tienda de servicios pequeños, y a la gente de coacheo lo único que les pregunto es, ¿qué otras oportunidades hay? ¿Qué más estás viendo? ¿Estás preparando para tal cosa? ¿Cómo estás manejando? Tu grupo de empleados son gente de 18 a 25 años, probablemente se lo diga 5 meses, probablemente porque no están vacunados, tienen más casos de COVID. ¿Cómo te estás preparando para eso? ¿Cómo estás preparando ahora que hay problemas de materiales en el mundo para importar materiales? Pero hay un problema por los chips, en estos momentos hay faltante de carros en México. Bueno, ¿cómo se están anticipando? ¿Cómo están comprando acero para construir nuevas tiendas? O sea, ¿cómo empezamos a ver? Estamos saliendo de a poquito de la pandemia, ya no estamos en el inicio, con la vacunación y todo, estamos más cerca, digamos, de estar más tranquilos que no. Pero hay problemas en el mundo de cadena de suministro,
¿Quién está planeando eso? Justo a una de estas personas le tocaba yo hablar con el director de recursos humanos para terminar su plan de instrucciones, el director de operaciones, y le dije, ¿qué posiciones críticas tenés en la compañía? ¿Cuáles son los backups que estás trabajando por si te cae esta persona? O sea, ya no es solo manejo del día por día, sino cómo estás preparando para salir. Porque estamos saliendo complicados con problemas de canas, estamos saliendo con problemas mentales de la gente, y lo más importante es un plan. Si no tenemos un plan, vamos a salir, pero después de estar encerrado un año y medio, uno tiene sus desequilibrios mentales, nos pasa a todos, es la gran pandemia. ¿Cómo estás trabajando y cómo estás preparando ese camino? Yo creo que se las pregunto, y en la medida que la persona contesta, dices, está muy bien. Y justamente esa persona hoy me escribió a mí, se me fue muy bien, porque estoy anticipando, es lo que se pretende. Y eso es lo que creo que muchos líderes tienen que hacer, estar empezando a preguntar y que tengan gente que les pregunte. Y lo mejor que puede hacer uno es preguntar, porque cuando uno le pregunta, uno pone a pensar mucho más, porque todos vemos esto. Creo que esa es la gran diferencia. Gracias. Interesantísimo el tema de la supply chain y de los temas que están vinculando a la pandemia. Vos sabés, Cris, me acuerdo que hicimos una reunión de cátedra en este lugar, o de intercátedras con marketing, ya planteaba que iba a haber seguramente algunas restricciones, y bueno, empecé a grabar videos, ya teníamos, y grabé un video que era preocupante del día siguiente del COVID. Entonces me dice, ¿estás loco? Todavía no empezar. ¿Por qué? Porque no había duda de que ibas a preocupar el día a día, pero nadie empezó a trabajar el día posterior. Y esto se nota. La soledad número uno es un tema clave, da para que sigámosle preguntando en el anfiteatro, porque este tema además lo vinculamos a vos coach, ¿no? Si, más allá de haber vivido la función, y parece que no es nada, pero entre un director de marketing, sería el que está más cerca justamente al financiero del CEO. Pero la diferencia es abismal, porque vos sabés si tenés tu equipo, hablás, podés, pero número uno, a veces no puede hablar lo mismo. Porque si bien tiene su equipo, su C-level, hay decisiones que a veces no puede. Entonces, este es un tema clave, y ahí está la figura de la necesidad. Alguien que está por fuera del problema, por fuera de la compañía, no debería tener de eso. Sea, bueno, además de toda la formación que tiene, vos estás especializado en el tema de coaching, algo enorme, así que buenísimo. Seguimos. Vamos con Yara. Hola. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, también hablando un poco de todo el tema de la pandemia y toda la aceleración que se vino con esto, referido al tema de que ahora se lanzaron vacunas, digamos, también a tanta velocidad, que eso va a repercutir también en estrategias que sean más rápidas, digamos, en los tiempos de farmacéutica, o crees que van a seguir manejándose en los mismos tiempos que manejan actualmente. Qué buena pregunta. Yo creo que ya venía, se está acelerando un cambio global para este sector y para todos, que por ahí venía más lento. Y la industria farmacéutica es una industria muy innovadora en la parte de desarrollo, en mi opinión no tan innovadora en la parte de estructura. De hecho, los líderes y probablemente eso no les cae bien, pero alguien se lo tiene que decir. En este momento el tema de inteligencia artificial está haciendo una revolución y se dice que probablemente normalmente una obra que lleva 10, 15 años desarrollar una molécula, una vacuna, que con todos los cambios que está habiendo de inteligencia artificial, que probablemente hay una compañía en Singapur, si quieren seguir, se llama InSilico, que ya encontró una molécula de síntesis química, la más simple, en 3 años, con inteligencia artificial ganando tiempo. Entonces, esto podría ser que una molécula que antes llevaba 15 años lleve 10, lleve 5, lleve 3. Eso reduciría costos de desarrollo. Si los costos de desarrollo bajan, van a bajar los precios de los medicamentos. Y los precios de medicamentos más bajos van a dar mayor acceso a la población que lo que necesitamos. Entonces eso va a pasar. De hecho, yo el jueves, y para ahí se lo paso a Gabriel, justo vamos a hacer un foro, yo voy a estar aquí conectado sobre longevidad. Hay un modelo que dice, bueno, hay que tener mejores medicamentos para la gente cuando tenga cierta edad para retrasar el impacto. Alzheimer y cosas que vienen con enfermedades mentales. Este otro modelo de longevidad está diciendo que van a sacar cierto tipo de células del cuerpo, y esto es una teoría que acelera el envejecimiento para retrasar el envejecimiento, en el entendido que las personas, por ahí como ustedes, en promedio probablemente muchos van a llegar a 100 años de vida. Simplemente porque así ya. Entonces, si van a llegar a 100 años, que tengan la posibilidad de vivir 98, 99 años, y habla de edad cronológica, y la edad cronológica no la vamos a cambiar, pero si yo tengo 90 años y me siento como hoy a los 65, probablemente
pueda aportar más. Eso trae otros desafíos, ¿no? Sistemas financieros para poder vivir 40 años después de retiro. Por ejemplo, en la India está una de estas personas que va a participar, y le voy a dar datos a Gabriel, es el primer pueblo latinoamericano de longevidad, es cómo estamos empezando a desarrollar capacidades diferentes a las personas más de 60 años. Porque ya no se pueden retirar a los 60 y 25. No da. Entonces uno tiene que seguir creciendo. Todo esto trae un cambio, una dinámica impresionante. Va a haber científicos, va a haber médicos que van a hablar de lo que es envejecimiento y longevidad, y después inversores que van a hablar qué es lo que se está invirtiendo en el mundo para eso, y lo que queremos en México es atraer inversiones con centros de medicina de precisión, justamente para atraer inversiones, y si eso vaya a pasar, y en Latinoamérica la población es joven, aquí probablemente es más parecido a Europa, en México el promedio de edad de la gente es 30 años. Entonces ahí todavía hay oportunidades, 4 o 5 años, si es así, de empezar a tener acceso a eso, si es que se logra esa teoría, y que cambie completamente el curso. Así que vienen cambios increíbles en este mundo, desde el punto de vista de salud, pero también de desarrollo humano, ¿no? Acá puse un tópico, Senior Economy, para darle el marco, ¿no? La industria farmacéutica es clave en esto, pero planes de pensión, un montón de productos, y después, ¿de qué nos vamos a ocupar, no? Bueno, creo que yo nada más te doy el dato. En este momento, el mercado adulto, los primeros 60 años, es más de un millón de personas. El mercado más grande del mundo ahora no es el pediátrico, sino de las personas arriba de 60 años. Entonces, ¿también qué productos hay para ese mercado? Entonces, hay que repensar. ¿Quién va a olvidar a las personas que están bien de acá, pero que por ahí no? Y este modelo que vea dice, si yo estoy bien, no voy a estar en el cuidado. Entonces, hay un debate mundial, y lo que queremos que ese debate venga a Latinoamérica. Vos vas a estar, como siempre, estás, bueno, generalmente estás con Expansión, que es uno de los medios más importantes de México, CN Expansión, aparte siempre te veo en los foros y siempre participás y bueno, un poco representás. Él representa lo que en la Argentina no existe, porque en la Argentina existen tres cámaras de medicamentos. KM, las multinacionales, la cámara, digamos, CIFA, que es la cámara de las nacionales, y Cooperala, que es la industria firme. Bueno, la Argentina es difícil el tema farmacéutico. Es uno de los casos más raros de Latinoamérica donde lidera la compañía nacional. México, como casi todos los países, tiene la compañía multinacional, que en general son las compañías de innovación. Pero ustedes tienen, no están así, porque a veces hay compañías de innovación que están con las multinacionales, no están así, pero de una forma rápida, permítanme, de definirlo, porque bueno, ahora en Argentina, como te imaginas, medicamentos, se está hablando miles de temas, estarían convocando al señor, el gobierno, para decirle qué pasa. Pero bueno, fundamentalmente, vos agrupás, hoy vos sos director ejecutivo de quien agrupa todo el laboratorio. O sea, tenés una visión de la industria muy fuerte y normalmente, me imagino yo porque lo veo, pero cuando se convoca a la industria no van a convocar a 50 personas para que hablen, sino que convocan a una institución que es representativa, como en este caso a mí, o a alguna persona que ustedes designen como vocero, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos una cámara, pero tenemos dos años. Lo que pasa es que nosotros hicimos un trabajo tan bueno con estudios, estábamos aquí y hoy somos la referencia. Soy la referencia. Hoy somos la referencia. Al menos es lo que yo veo. Con todo lo que hemos hecho en estudios. Perfecto, perfecto. O sea, son casi más que una cámara, porque tiene un contenido, digamos, empresarial plus. Con una visión mucho más holística, como la que hablamos de cómo hablamos de salud y cómo preparamos la salud. Exacto. Bueno, Cristian. Buenas tardes. ¿Cómo crees que la innovación contribuye a la reducción de la brecha de acceso a la salud? Porque igual creo que ya me voy a responder un poco. Mira, yo te diría, cuando uno ve los grandes problemas, si uno ve la inequidad, en México el 53% de la población de ingresos bajos o pobres, ¿no? O sea, tenemos un tema de inequidad gigantesco. Uno de los grandes problemas son acceso a la salud. Si no tengo acceso a la salud, no tengo acceso después a la economía. Entonces, creemos que el desarrollo de la salud es fundamental para el desarrollo del país. Número dos, la innovación. Y la innovación es medicamentos, pero también es formas de poder atender a los pacientes. Por ejemplo, hoy un tema que ha salido mucho, sobre todo en comunidades, medio que más de 200.000 comunidades muy alejadas, es telemedicina. ¿Cómo con telemedicina yo puedo darle capacitación a los médicos rurales que están muy distantes y poder en tiempo real capacitar? Eso era un tema que venía creciendo poco, ahora es un tema que está creciendo mucho. De hecho, nos sentamos un poco con una de las grandes compañías de Cisco a ver si podemos hacer un programa y lo pusimos, tuve la reunión estratégica la semana pasada de cómo poder sumarnos para llevar capacitación a poblaciones rurales. A mí me tocó la posibilidad de una clínica en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que atiende solo población indígena.
y nosotros hemos hecho un aporte para crecer esa universidad a través de gente de Monterrey, y ahí, por ejemplo, a los médicos, a los residentes, tienen continuamente charlas con médicos de Nuevo León, que es uno de los estados más desarrollados de México, para actualizar a la gente. Entonces, creo que las herramientas tecnológicas han llegado para quedarse, y eso es lo que debería reducir en la barrera, sobre todo de acceso a la información, de acceso a capacitación. Entonces, creo que tiene un papel fundamental. Si los gobiernos en Latinoamérica lo entienden, tengo mis dudas. Porque cuando veo los presupuestos, digo, no lo veo reflejado en las inversiones. Si uno ve OCDE, los países del OCDE, México, el país de OCDE, la inversión en salud de 8.9% del PIB, donde 70-80% es público. En México la inversión total en salud es 5.4%, por debajo de Argentina y Brasil, donde la mitad es gasto bolsillo. Entonces, cuando yo veo, si necesitamos desarrollar el país, necesitamos invertir en salud, necesitamos salir de la pandemia mejor preparados, y veo el presupuesto, no me cierran los números. O sea, la idea está muy bien, pero cuando veo el presupuesto que se va a aprobar, estamos peleando eso, digo, no lo veo. Veo enfermedades mentales que van a crecer y veo que está reduciendo el presupuesto. Entonces digo, entendemos la problemática, pero después cuando se pasa el presupuesto no se ve. Eso va a traer problemas. Hey. Buenas tardes. Hola. Bienvenida. Mi consulta es, en función de tu experiencia, ¿cuáles consideras que son las problemáticas que general que tiene un museo a la hora de su función? Y si está relacionado a lo que es a falta de capacitación o conocimientos que no tiene la persona. Yo creo que, porque me toca mucha gente que migra a México y está de paso todo. Uno creo que lo importante es su capacidad de adaptación, y creo que muchas veces lo notan para que lleguen a la próxima sala de compañía, para que conozcan estos mercados. Aún viviendo en Latinoamérica, los latinos tenemos cosas parecidas y cosas diferentes. Los mercados presentan desafíos diferentes. Entonces, creo que ahí se va viendo la adaptabilidad de los líderes, la capacidad de entender las características culturales de los países. Yo llegué hace casi 30 años, en 3 meses, 30 años. No podía llegar con el chip y decir, aquí vengo de Argentina, así soy. No soy. Un jefe que tuve acá, conoce bien Gabriel, que era el presidente de Colgate, un colombiano, me dice, bueno, apréndase la cultura, viaje por los estados. Y lo primero que hice fue recorrer todo el país, porque no es lo mismo Chiapas que Nuevo León, que la frontera sur, que la frontera norte. Entonces uno, la mayoría de los ciudadanos que yo veo van a la Ciudad de México, a las 3 ciudades grandes, y ya conozco México. Nada. O sea, no, perdón, pero esto no es. Hay que conocer, porque si uno quiere perder ese estigma de extranjero, uno tiene que conocer y poder hablar con la gente entendiendo la realidad de los países. Igual en Argentina, cuando yo estuve en Colgate, yo no conocía todo, pero me tocó manejar la campaña del doctor Molitas de educación bucal. Y yo en el año 82 recorrí todas las provincias del país. Y entonces uno dice, Buenos Aires es una cosa, Chaco es otra. Entonces hay que conocer diferencias para realmente decir, conozco y entiendo la necesidad. Creo que eso es lo que, creo que para mí eso es una adaptación fundamental. Y después la capacidad, llegó a decir, ¿cómo llevo a la gente? No cómo le digo que hacer, sino cómo le vendo el futuro que yo veo y que la gente me compre y empuje. Cuando yo he comprado líderes que yo he tenido, que dicen, le creo, yo voy por todo. Cuando no le creo, cumplía. Y eso es lo que creo que todos tenemos que hacer, es decir, cómo le vendo a la gente estas ideas. Ahora vamos a hacer un estudio y yo trato de vender, imagínense la misma 3 años presentando eso, si la gente lo visualiza, va para adelante. Yo creo que es una característica que se va viendo en la gente a medida que se va desarrollando, y uno ve grandes CEOs, pero también uno ve mucho más rotación que antes. Antes los CEOs duraban 20 años, ahora no duran eso, porque hay velocidad de cambio muy grande. Antes de seguir con Mica, ¿sabés sí. que parece que tiene mucha trascendencia tu visita a Lomas? Ahora voy a dar paso para que te salude a un amigo, pero como estamos en un ambiente muy Lomas, si yo tuviera que ir para atrás, ¿no? Por supuesto uno tiene muchos amigos, hasta tengo el honor de estar casada en este caso, con mi esposa que es de Lomas, ya tengo muchos afectos con Lomas. Ahora si tengo que ir a lo estrictamente profesional, lo cual nos quita también los aspectos. Él me dice, Gabriel, decime alguien que te haya inspirado, que realmente sea... Elegí una persona de licenciatura en administración de Lomas. Se me hace difícil porque tengo 2 muy grandes amigos. Pero cuando pondero el comienzo, elijo una persona que se llama Omar Álvarez Cosa.
alumno fundador, fundador de graduados. Es como Messi, ¿viste? Porque se nos va, entonces él se dedica a la Universidad de Nueva York, se dedica a la Universidad de Miami. Pero bueno, hoy me va a matar, porque él vive en Key Biscayne ahora, vivía en New Jersey. Está en Key Biscayne, estaba jugando al golf, tengo las fotos, y me dice, ya me conecto, Gabriel. Omar, welcome. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, todavía... No sé si lo podés ver, pero bueno, ustedes sí compartieron, comparten muchas cosas, la industria farmacéutica, la carrera internacional, compartieron en Lomas. Dialogo en 5 minutitos y eso será un placer para todos nosotros. Acá estamos, Omar. No, gracias por la invitación y bueno, quería saludarte, saludos a ambos y a los chicos, a los estudiantes, y quedar a disposición de a ver qué quieren conversar en estos minutos. Sí, todavía estoy disfrazado de golfer, así que vine para acá porque si no, no llegaba. No, si me cambiaba, no llegaba. Tengo una pregunta, queremos ir a Key Biscayne. Ya, quiero ir. Bueno, hay vuelos, está abierto. Tenés que estar vacunado. Pero tengo Sputnik. Mirá qué pregunta que le hago él, tengo Sputnik. Mirá, tenés que estar vacunado, ¿sí? Ese es el problema que tiene aquí desde el 8, o sea, desde la semana que viene, el 8 de diciembre, de noviembre, se permite el ingreso a cualquier extranjero, a cualquier visitante, pero siempre que la vacuna esté autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Omar, en el caso de Sputnik, lamentablemente todavía no, pero las otras sí. Pero me hago pasar por español y por ahí zapo. No, dos cosas, soy español aparte, tengo que ir a España primero. Omar, como sé que tenemos poquito tiempo, tenemos una visión de México. Si te animás en 5 minutitos, danos un feedback y que puedas comparar con lo que también nos puede contar Cris, sobre cómo se está viviendo la pospandemia en Estados Unidos en lo empresarial y en lo universitario. Bueno, la pandemia acá impactó mucho. A mí me tocó estar en plena pandemia en New York cuando fue la bomba de la pandemia, 30.000 muertos en 2 meses. No pudimos salir de adentro de la casa por 2 meses más o menos. Era imposible lo que se veía. Fue el primer impacto. Mi hijo estaba en Milán y le pasaba lo mismo en Milán y a nosotros en New York. Cuando ya nos mudamos acá a Key Biscayne el año pasado, ya hace un año que estamos aquí, cambió totalmente. Esto es mucho más abierto, la posibilidad de estar reunidos es mucho más fácil porque es reuniones al aire libre. Así que aquí la post-pandemia son dos estados distintos. Lo que primero tenés que ver, como decía nuestro colega, es cuando vos vas al exterior, tenés que ver dónde estás ubicado, ¿no? Es distinto el estado de New York que el estado de la Florida. ¿Por qué? Porque son dos países distintos. O sea, esto es una unión de estados. Es como si se uniera Argentina con Chile y creara un país. Así que las leyes, todo es distinto. En New York es muy estricto. Tenés que entrar con tu certificado de vacunación a los restaurantes, a todos lados. Acá en la Florida es mucho más tranquilo. Hay una alta vacunación dada, la gente vive normalmente casi normalidad. Se usa mucho el barbijo, como le dicen ustedes, ¿sí? Se usa muchísimo en todos lados, pero no es obligatorio, es opcional. En la parte académica yo sigo dictando clases en San Ignacio University y en Miami Business Technological University. Los dos son remotas. Yo opto por dictar remoto por ahora. Por ahora es complicado en cualquier ambiente. Si ven el estado de Europa, en este momento están en la tercera hora, que la llaman la ola de los no vacunados. Hay crisis por ese momento, en este momento. Y seguramente pasará en todo el resto de los países. Esto siempre se hace mímico en todo el resto de los países. En cuanto a la academia, se funciona de tres formas. En New York University, yo dicto clases, tengo dos cursos. Y los dos cursos de autorización especial de la universidad para dictar desde la Florida, porque no es tan fácil ser remoto. O sea, es un tema entre estados. Y mi señora, que trabaja para Pfizer, tiene una autorización también para trabajar remota desde la Florida, para no tener problemas de estados y de impuestos. Y académicamente, New York University tiene las tres opciones. Se va presencial, las aulas son muy redimensionadas, pocos alumnos por aula.
híbrido, como están ustedes ahora, que creo que lo llaman bimodal ustedes, hybrid lo llamamos acá, que uno trabaja remoto, hay alumnos remotos, hay profesores remotos y hay alumnos locales y alumnos locales también. Y después está el remoto completo, yo dicto mis cursos remotos, mi mayoría de mis alumnos, la mitad son de China y la mitad son de Nueva York. Vos estás en, le aclaremos, vos estás en maestrías en general. Sí, es el máster. Hay menor cantidad de alumnos por aula. Bueno, NYU tiene una limitación muy grande que es que no si ves la estadística de NYU, son un docente cada 10 alumnos. NYU es New York University. Mi clase, el máximo que puede tener, que es Capstone, es la clase en donde se desarrolla una startup para recibirte de máster en marketing, es la última materia de la carrera. Esa clase tiene un máximo de 15 alumnos y no puedo tener más, aunque sean remotos, son 15. Las clases normales del máster, que son de los cursos inferiores, puedes tener hasta 25. Es lo máximo que se puede tener. En clase, on-site, remoto, híbrido, como sea. No se permite. Vos estás dando full remoto, pero el modelo que está bastante es híbrido, ¿verdad? Así le llaman ustedes. Los tres modelos funcionan. O sea, los tres funcionan. Tenés el remoto, tenés el híbrido y tenés alguno full presencial. Claro, sí, presencial están las clases, sí. El alumno se anota en cualquiera de los tres modelos. El más difícil para el profesor es el híbrido. No lo quiere casi nadie aceptar. Porque el híbrido es complejo, correcto. Mantenerse en contacto con el alumno que está online, con el alumno que está presente, se les complica a todos los profesores. Sí. Es la única crítica que hay hasta el momento. Una cosa es tener la facilidad para que alguien pueda acceder, pero la clase se destina a quienes están presentes. Vamos a dejarlo para otro día que te convocamos porque hoy tenemos poquito tiempo. Sí, y al final te diría, en el tema de trabajo, hay una ley nueva desde ayer que todos se tienen que vacunar por orden del gobierno, que es muy raro, es una ley insólita. Se piensa que va a haber reclamos y todo. Y en el trabajo es muy simple. Aquí no, hasta esta ley no hay regulación. O sea, el Estados Unidos se maneja en contratos personales de trabajo. Entonces, cada empresa regula dentro de la empresa si entras vacunado o no vacunado, si tenés que entrar con hisopado, si no estás vacunado, cada uno lo regula. Ahora, con la ley nueva que salió ayer, teóricamente todos tienen que estar vacunados. Vamos a ver cómo termina. Pero eso es como está la situación. Y no, se sigue trabajando remoto, hay casos híbridos. Si buscas un trabajo al día de hoy, vas en LinkedIn, vas a ver qué te dice. Este trabajo on-site, este trabajo remoto, este trabajo híbrido. Son las tres, es lo último de novedades acá en el mercado. Omar, como estamos en un ping-pong rápido, vamos a hacer una pregunta de los chicos. Vos quedate hasta cuando quieras. Si vos querés hacerle una pregunta a Omar, sentite libre, o vos a Cris. Lo que pasa es que tenemos un horario para entregar el aula. Por eso disculpen si voy a mí. Vamos, Mica. Bueno, Cristóbal, un placer tenerte en esta casa. Gracias. Mi consulta es, ¿de qué manera le transmitís las estrategias a tu equipo de trabajo y cuáles son los principales desafíos que afrontás al momento de implementarlas? Mira, te voy a dar el ejemplo. La semana pasada tuvimos la reunión estratégica con los directores generales y con mi equipo. Estuvimos discutiendo tipo dos cosas. Uno, discutiendo corto plazo, porque claramente hay temas que urgen y hay que resolver. Y el segundo día, y ahí sí lo hicimos híbrido y presencial, con una buena experiencia con líderes, algunos que estaban acá en Argentina y todo, y salió bien. No fue fácil integrar a todos. Yo te diría, primero, la estrategia, primero validamos la estrategia que teníamos el año pasado. Hicimos algunos ajustes, no cambios, por la estrategia de largo plazo. Como el equipo, en mi caso, participa activamente, porque además tiene mucha experiencia, es más fácil porque de alguna manera es un consenso. Ahora lo que hacemos, porque se lo tenemos que presentar a todos los directores que no participaron, pero ahí lo que hicimos fue ahora enviamos un documento a todo el mundo, validen lo que ya hicimos, se lo explicamos a todos. Nosotros tratamos de trabajar en conjunto para que no haya sorpresas y que todo el mundo sea parte de, y lo que sí les digo es, vale para los que participan. Nosotros tenemos 38 directores generales, participaron 15. A los que no participan, ya el martes no lo dejo decir, oye, mira, hay un momento para participar. Yo creo que es algo elemental, que la gente sepa que si quiere ser parte de él, tiene que participar, no estar en la posición de no voy, después no me parece. Y creo que en general, gracias a eso, nosotros construimos una estrategia de 2014 a 10 años,
y hace 3 años lo llevamos al 2030 y lo empatamos con los objetivos de desarrollo sostenible, que ahora se está discutiendo mucho. Claro, el COP21, y de hecho cada año nosotros generamos una lámina, una infografía con los avances de lo que ha hecho la asociación más todas las compañías, y además somos miembros nosotros de Global Compact, que es una entidad de Naciones Unidas, entonces tenemos que hacer ese reporte todos los años de avance. Hay cosas que se han avanzado bien y hay cosas que claramente los países con la pandemia se han retrasado, pero lo que hacemos es que trabajamos siempre en conjunto, y eso elimina que hay que ir vendiéndole, porque todos son parte de la estrategia. Victoria. Sí, bienvenido. Yo te quiero preguntar, por ejemplo, vemos una falla en la estrategia, falló. ¿Cómo fue determinar si fue a raíz de vivir, que lo ejecutó, si fue la estrategia, si fue la estructura? Mira, yo cuando veo las estrategias en general, lo que creo que no cuadra a veces es las acciones que se ponen para lograr la estrategia. Ahí a veces no validamos y aprobamos una serie de acciones, y por eso ahora estamos revisando, y uno asume que si este es el plan de acción, si lo logro debería impactar la estrategia, y ahí es donde a veces creo que hay fallas. De hecho, una de las cosas que estamos haciendo ahora es que hicimos la estrategia con las principales acciones, y se lo vamos a dar al documento ahora a gente que no sea ni del sector y que probablemente piense diferente, y lo vamos a decir es: ¿qué me está faltando? De alguna vez la presentación me dijo, a ver si lo destruyen fácil o no. Porque ahí vamos a darnos cuenta si la visión es solo de nuestra perspectiva o estamos entendiendo recién, si estamos entendiendo la posición del gobierno. Porque a veces uno cree que uno tiene el 100% de razón, hasta las palabras que usa, y cuando aquí lo quiere implementar, resulta que la autoridad, en este caso la mitad del negocio viene del gobierno, no está claro. Entonces tenemos procesos para revisar eso, pero yo te diría muchas veces, no es la estrategia, sino la ejecución, porque no se da una revisión, estamos bien, y a veces hay que, no hacer cambio en la estrategia, pero en el plan de acción, y a veces nos ha fallado, porque en lugar de revisarlo, morimos con una ejecución, y después nos damos cuenta en octubre que no sirvió. Creo que tiene que haber seguimiento cada 3 meses para estar seguro, primero que se ejecute bien, y si hay que hacer ajustes, que se aprenda y se haga algo diferente. Gracias. Omar, ¿estás escuchando bien? Sí, perfecto. Bueno, así es. Te digo, acá vos conocés Lomas, no hace falta que te ponga en contexto. Es más, nosotros corríamos en una escuela secundaria, ¿te acordás? Así que, pero bueno, se adecuó bastante bien. Me interesa tu opinión porque es como nos recepcionan algunos de los chicos que podrían estar, hoy están todos acá, pero eventualmente como nos ven lo de la casa para que vos lo veas. Dialoguen entre ustedes si quieren un minutito, si querés, Cris, hacer alguna pregunta a Omar, Omar a Cris. Omar, ¿conocés a Rodrigo Puga? Sí, sí, Rodrigo Puga era mi usuario en Pfizer Argentina, era un empleado de marketing, un analista de marketing, y siempre muy formal, muy, muy educado. Hoy es el manager de Pfizer Argentina, si, o de Pfizer Chile, si mal no me acuerdo, no me acuerdo cuál de los dólares está ahora, pero subió muy bien en toda la carrera profesional, siempre fue un caballero, un tipo con muy, muy buena educación y modos en cada reunión, y que siempre veía el negocio primero. Así que sí, Rodrigo lo conozco desde que era chico, digamos, hace 25 años. Empecé a trabajar y él ya estaba ahí. Él pasó por México. De hecho, él hace 3 años fue el presidente de la asociación. Ah, bien, bien. Sí, Rodrigo es muy, muy bueno. Te digo, no sé, hizo su carrera bien, bien, y siempre tengo buenos recuerdos de él. Era un tipo experto en marketing, un analista de marketing. Sí, pues creció. Buena gente con una buena inteligencia emocional, además, muy equilibrada en su forma. Sí. Así que bueno, y Cris, ¿y vos en qué andás ahora? ¿Qué estás haciendo de bueno? ¿Qué proyectos? ¿O qué trabajo, qué proyecto de empresa estás metido? Y en estos momentos, bueno, seguimos con la asociación. Evidentemente estamos a la mitad del sexenio, entonces tenemos que tener algunos ajustes para poder manejar con una administración que no ha sido muy favorable y no muy cercana al sector privado, así que el desafío es mantenerse en la mesa de conversación. También trabajando muy de cerca con Pharma, que conoce que la asociación en Estados Unidos, porque ellos obviamente a través del gobierno se sientan a discutir un poquito con el Tratado de Libre Comercio, que estemos seguros que las reglas se mantengan. Hay un tema muy grande en energía. El gobierno de México ha querido cambiar las reglas del Tratado de Libre Comercio y vamos a impulsar una iniciativa que va contra las reglas
dijeron, no nos importa el tratado, y hoy me acaban de decir, se paró todo, porque por supuesto con tu socio comercial no se puede desconocer los acuerdos, y eso creo que es un tema importante, y es un tema que de alguna manera amarra a México, que tenemos un acuerdo de libre comercio que nos da cierta certidumbre, y ya estoy con un grupo en una organización de coaching muy importante que se llama BTI Blue Thinking International, entonces ya estoy empezando a coachar, que es un proyecto de uno o dos años ya de transición, ya estoy coachando ahí, y en diciembre, no sé, en enero sale un libro que estoy publicando que se llama El valor de las relaciones, ¿no? De la marca personal, y eso va a salir en enero, así que muy contento. Interesante, muy bueno. Así que el Tratado de Libre Comercio te refieres al NAFTA, ¿no? El NAFTA lo que va es el T-MEC o el USMCA en Estados Unidos, ¿no? Y se rehizo con Trump y hay ciertas reglas ahí que hay que cumplir, ¿no? O sea, nadie se puede, de los dos lados, ¿no? Tampoco Estados Unidos se puede ir por la libre, así que eso de alguna manera nos mantiene, digamos, en ciertas reglas a nivel regional importantes. Omar. Te comento, está siendo grabado esto, supongo que no tenés ningún problema, siempre lo aclaramos, porque después lo podés ver en las redes si querés. ¿Está todo bien? Sí, yo acepté la grabación cuando me... Sí, por eso, lo sé, perfecto. Solo por una cuestión logística y para no quedar descortés, vos quédate todo lo que quieras, porque estamos en los últimos minutos. Básicamente, lo que quiero es agradecerte, despedirte, le tributamos un aplauso a Omar. Siempre estás con nosotros. Vos quedate y si querés en algún momento intervenir, no hay ningún problema, hasta que ves en algún momento que nos sacamos una foto y nos vamos. Los dejo tranquilos que están en buena compañía con Cris. Pero bueno, pero muchas gracias. Siempre en nuestro corazón. Siempre en nuestro corazón, Omar. Un honor de Lomas. Gracias. Chao. Cuando quieras, seguimos. Chao. Gracias, muchas gracias. Dice. Hola, Cristóbal. Gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, mi consulta es, ¿cómo cree que incide la dinámica actual del mercado en el negocio farmacéutico? Yo te diría, el mercado, tal vez en el día por día no se ve cambios, pero yo creo que el mercado global está cambiando de manera fuerte, cada vez hay más necesidad de acceso a innovación, los costos han sido un desafío importante para acelerar esa innovación. Ahora lo hemos visto en el caso de vacunas, no es fácil lograr una equidad mundial en vacunas cuando el planeta entero está vacunas y se producen tantas. Creo que eso va a ser un desafío importante. Y los modelos, yo creo que estamos cambiando modelos, nosotros estamos proponiendo ya, el gobierno de México es uno de los mayores compradores de medicamentos en el mundo, tenemos un seguro social de 70 millones de personas. Estamos diciendo, vamos a cambiar el modelo a compra, no a no intercambio, te compro tantas tabletas, tantas vacunas, no vacunas, pero tratamientos, ¿cómo cambio a modelos innovadores de compra? Si el estudio clínico dice que el 70% de los pacientes va a mejorar con este tratamiento, este tipo de paciente, a tal fecha, ¿por qué no hacemos un medidor? Yo te entrego las unidades, si se logra el resultado, me pagas, y si no logra el resultado, no me pagas. O sea, es por resultado, y el resultado es paciente mejora, paciente que sale del sistema, paciente que está en su casa o que está volviendo a trabajar. Eso implica diagnóstico temprano, tratamiento, porque puedo diagnosticar temprano y el tratamiento no es el adecuado. Y hay que cambiar la forma de medir a los profesionales de salud. En el Seguro Social en México se mide por receta surtida. Y siempre te dicen, oye, ahorramos esto en la compra y surtimos, pero ¿surtiste qué? ¿Surtiste exactamente lo que pide el médico? El que no hay, y le prescriben un paracetamol. Eso no asegura que el paciente esté mejor, por ahí eso. Y yo digo, es tan eficiente prescribir millones de unidades de un peso que no van a hacer nada al paciente con un producto de alto costo en una indicación equivocada. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo y empezar a discutir cómo medimos un sistema de salud. ¿Es nada más porque me ahorré un peso en la compra o es porque menos pacientes están necesitados? Por ejemplo, hepatitis. Hoy hay cura para hepatitis. Hoy hay varios productos en el mercado. Ya en el Seguro Social en México, el 90% de los pacientes que reciben tratamiento se curan, no mejoran, salen del sistema. Entonces, cuando uno ve el costo del tratamiento, pero uno ve que el paciente va a salir del sistema, se ahorra otras cosas, otros gastos indirectos, es una gran oportunidad. Entonces, creo que tiene que empezar a haber un cambio en la conversación, pero muy, muy fuerte. Y después, ¿cómo aliamos al sector público y privado? Porque a pesar de que dicen el sector público puede con todo, es mixto.
a ese bolso. De nuestro bolsillo pagamos medicamentos, necesitamos cambiar el modelo de atención muy fuerte. Yo no conozco tanto el sistema de acá, pero conozco el de México. Claramente hay que hacer una revolución ahí positiva, y donde la tecnología también, porque hay que darle seguimiento al paciente. Si el paciente no toma el medicamento, la adherencia al tratamiento es baja. No, yo tomé 2 días y ya no. Bueno, si te lo dieron por 10 y lo vas a tomar 2 días, necesitamos un seguimiento del paciente, que el doctor esté reportando efectos adversos. Hay que hacer una cadena desde que el paciente llega al doctor hasta el final, donde se busque mucho más eficiencia. Si hacemos eso, vamos a estar mucho mejor. Vamos, academia. La pregunta sobre las habilidades que debe tener un líder acá en el futuro, teniendo en cuenta que las nuevas generaciones cambiaron un poco el paradigma de las exigencias y cómo queremos llegar a ser al futuro. Ahora está más el tema del cuidado personal, la experiencia, en los ámbitos que van a ser los académicos y los profesionales. ¿Cómo incluye usted que deben ser los líderes del futuro? ¿O cómo las entidades educativas deberían trabajar para esos líderes del futuro? Yo creo que capacidad y flexibilidad de adaptación y poder hablar diferente. Hoy las nuevas generaciones ya no oyen este negocio. A veces yo veo compañeros diciendo, oye, soy la compañera de los metas. Probablemente no puedan ser. Las generaciones nuevas están buscando cosas. ¿Qué estás haciendo para mejorar el planeta? ¿Cómo estás haciendo envases? Las preguntas son muy diferentes hoy. Y después de la pandemia, los más jóvenes están preguntando a la oficina, ¿cuáles son estos beneficios nuevos que tengo? De golpe ya el modelo de auto no es importante. El modelo de auto siempre es importante. ¿Qué tipo de auto? Si no puedo ni circular porque estoy en pandemia, el auto no es importante. Por ejemplo, hay gente que dice, oye, yo me pasé un año con mi mascota en casa. ¿Puedo ir a la oficina a trabajar con mi mascota? Para empezar a trabajar es impensable. ¿Por qué es importante? Porque eso me hace sentir bien, y si estoy en un lugar, muchos dicen, no, eso no está probado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué clase de política vamos a implementar? Impactan a los chicos, quieren hacer trabajo social un día al año. Yo veo eso cada vez. Yo tengo una persona en el área social que está trabajando y la verdad me está reeducando muchísimo en lo que es importante. Si uno habla así, va a tener a los chicos más tiempo. Si no, dicen, no contrato a gente joven, no me duran. Hay que ver por qué no duran, ¿no? Porque les das buenas condiciones, pero no les está dando lo que realmente. Hay cambios de paradigmas en el mundo del trabajo. Así es. Dos cositas porque tenemos un poquito de tiempo, pero para optimizarlo. Hacemos cortita la pregunta de Andana, respuesta de Lilian Corta. Carlos, te voy a pedir, si pones en la punta, podemos hacer una foto. Para que nadie se mueva, Carlos va a estar en la punta, Cris, nosotros vamos a ir arriba, después de la última pregunta. Así podemos tener una linda foto sin tener que movernos. Normalmente la foto nos venimos todos acá, pero es un desplazamiento, va a quedar linda. Así que bueno, vamos rapidito a los dos. Bienvenido, Victoria. Y pregunta sería hacer, ¿cómo sentís que la mejor manera o la mejor herramienta para poder dar un seguimiento a la estrategia de cambio organizacional? Yo creo que fijar claramente fechas específicas, yo soy de tal fecha, revisamos, digamos, yo cada semana me reúno con mi equipo, ¿no? Y tenemos inclusive una herramienta que me propuso el presidente de la Monday, donde cuando tenemos los objetivos, yo no conocí esa herramienta, entonces van actualizando y vemos el grado de avance. Y lo que yo veo al tiempo es, vamos en línea, vamos avanzando, hay algo que necesiten, qué es lo que no está funcionando, qué se necesita de mi parte. Yo tengo, en particular soy muy operacional en el seguimiento. Del día a día, pero después ahora vamos a desarrollar un estudio muy grande que tiene con el programa de Misión Mujer. ¿Cómo visualizamos, cómo vamos preparando desde ahora los resultados? 3 años antes, a mí me gusta no solo el día por día, sino el impacto. Porque hacer un estudio y después no ir socializándolo no sirve. Entonces, no es solo hacer un estudio, con qué lo voy a preparar, quiénes van a ser mis aliados para socializarlo, es mucho más grande. Yo vengo de la parte del marketing. La mayoría de mis equipos son muy técnicos, ¿no? Yo hago el estudio y son genios en eso, pero digo, ¿cómo lo socializas? Porque esa socialización va a tener impacto en políticas públicas. Bueno, perdón, vamos a hacer una cosa. Entonces, ahora, para que todos tengamos claro, porque la consigna igual, pero se las digo,
cuando terminamos vamos tranquilos al anfiteatro, tranquilos, no hace falta correr, y tenemos la oportunidad de seguir preguntándole a Cris, sobre todo para que los que no preguntaron puedan seguir, y los que preguntaron también anímense, vamos a incorporar a los chicos de imagen. En un momento vamos a cortar la grabación y sacamos la foto, siempre tranquilos, cumpliendo con el protocolo como hacemos, y dejamos el habla lo antes posible, por razones obvias que sabemos de los horarios. Pero bueno, básicamente es una primera parte de la reunión, porque la segunda parte transcurre en el auditorio. Pero bueno, vieron que en una hora hicimos muchas cosas muy emotivas, que obviamente tienen que ver con poder disfrutar de esta actividad. Tuvimos también la emoción de conectarte, me atreví a invitarlo en una jornada internacional para que te saludara, ustedes tienen buena relación, se conocen ya en el Lomas, y también que vieran ustedes cada uno cómo estamos funcionando, y hasta los chicos que vean cómo, la verdad que dentro de las limitaciones que uno puede tener, podemos disfrutar de estar conectados con Miami, tener la voz de México, tener el staff docente de Lomas, y bueno, siempre hay algo malo, mi presencia. Gran aplauso para la gente. Sentiste, te gustó. El aula es sencilla para nosotros, nos gusta, es muy cálida, ¿viste? Porque nos lleva a una, digamos, no desestructura. Es un aula directiva, es para prácticas profesionales, pero lo que más nos interesa es cómo te sentiste en tu visita a Lomas, porque no conocías la universidad, no conocías la facultad, nos conocías en forma remota, pero bueno, hoy estuviste aquí. Tus últimas, las palabras son tuyas, las últimas. Bueno, muy emocionado de estar con ustedes, la verdad para mí, poder hablar con ustedes es espectacular, por eso dije a Gabriel, ni bien voy a Buenos Aires, me quiero sentar con ustedes, compartir lo que les sirva. Qué bueno, uno ha aprendido algunas cosas, uno se ha dado contra la pared en otras, ha aprendido algunas cosas que han salido bien, otras que han salido mal, esa es la vida, pero siempre ir para adelante y ver las oportunidades en este momento, este es el momento más duro que vamos a vivir en la vida y probablemente, como dicen muchos, probablemente antes de 100 años haya otra pandemia, ¿no? Y que salgamos aprendiendo. Yo siempre digo, si salimos igual que como entramos, y veo mucha gente diciendo, ya vuelve normal, todo igual, hijo, me parece que encerrado un año y medio viendo la pared para decir que voy a hacer todo igual, me parece que no es la solución, cada uno ve. Yo he aprendido algunas cosas, me dio tiempo para escribir un libro, recordar cosas, empezar gracias a Gabriela a poder conectarme con estudiantes, hacer más proyectos sociales, porque estoy en una organización humanitaria que llevó a México 8 millones de dosis de vacuna. Estoy ahora en un proyecto de Save the Children que tiene que ver con trabajo de niños, de cómo vamos a evitar eso. Entonces, bueno, cada uno son temas que para mí son muy importantes hoy en mi momento de vida. Y digo, hoy lo puedo hacer, estoy volviendo a escuchar. Entonces, hay que saber capitalizar esto. Si uno sale con algún aprendizaje, que bueno, preocúpense si dicen exactamente igual, me preocuparía porque no va a ser todo igual. Vamos a recuperar más tiempo juntos, pero eso no quiere decir que todo va a ser igual. Aprendamos de esto y saben cómo es el mundo, ¿no? Entonces, para ustedes. Bueno, Cris, muchas gracias. A lo mejor a alguno le tocó presenciar cuando dijimos, él precisamente dijo, bueno, yo voy a ir. Empezamos con las conferencias con Ana el primer cuatrimestre del 2020, hubo varias, y alguien puede decir, uy, lo dicen de... digamos, para quedar bien. Yo realmente sé quién es Cris, así que no me cabía duda que iba a venir a la Argentina porque es argentino, es lomense, pese a que su apellido y su... Decimos, yo soy gallego, él es inglés, no lo podemos negar, pero tenemos un corazón lomense y vos también repartidora con México, pero yo sabía que iba a venir y que íbamos a poder dar. Y para, de alguna manera, vincular algo que tiene que ver, vos nombraste la importancia de la acción, uno dice, cuando yo era chico, digamos, en la primera época, en nuestra primera época de laburo, decías, el papel soporta todo. Después dijimos, el Lotus soporta todo, o el Cuatro Pozos soporta todo. Después fue el Excel soporta todo, o el Word, o el PPT. Esas frases para mí nunca me las creí, las odié. Lo que pongo en un papel, lo que digo, la palabra, hay que hacerlo. Yo, si les tengo que decir algo, yo si pongo algo es para hacerlo. Y ella lo sabe, porque se pone algo y se hace. No hay chance. Y vos sabés que en las organizaciones de alto desempeño no hay chance. Si pones algo, lo tenés que hacer. Por eso no pongo nada. Gracias.